Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ingenieros, una semana más, el video podcast en directo de IGE en España. Muchas gracias a los incondicionales que venís todos los martes a vernos en directo y también a todos los demás que nos veis en diferido en las diferentes plataformas. Como siempre recordamos, desde hace 3 o 4 semanas ya emitimos en directo desde IGE en España y desde ese reproductor que colocamos en la portada de marca.com. En todo caso, hayáis venido de donde nos hayáis encontrado, bienvenidos al programa. Como ya hemos anunciado y llevamos anunciando toda la tarde, vamos a dedicarlo al lanzamiento de la semana, a un lanzamiento, uno de estos primeros exclusivos de PlayStation 4 que va a tener este año, que es The Order 1886. Llegará este viernes, estamos ya metidos en harina con la review, ya os contaremos nuestras impresiones, pero vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de todo ello. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, que ha venido desde Sony, Ángel Fernández. Muchas gracias por venir, Ángel. Es Product Manager de este juego en concreto, además, y es el que más sabe de este juego, probablemente. Uno de ellos, ahora que todavía no habéis empezado con la review, todavía no estáis ahí metidos en harina, vamos a intentar explicarle a la gente por las dudas que tenga y a todos vosotros todo lo que haga falta. Perfecto, así calentamos un poquito la semana para la gente que hasta el viernes, todos esos que lo tienen reservado. Ya está calentita, ¿eh? De eso vamos a hablar, de todas esas cosas y todas las cosas que nos tiene reservado este videojuego con esa estética steampunk que nos gusta tanto y que es exclusivo para PlayStation 4. Para amenizar el debate, tenemos a dos habituales de Ingenieros, Juan García. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir otra vez. Y David Soriano. Muchas gracias, David, por venir a hablar de The Order. Pero antes de empezar el debate, si os parece bien, tenemos un vídeo fantástico que hicimos en la presentación de The Order en Madrid la pasada semana. Una presentación súper chula, que además 50 lectores de IGN tuvieron la ocasión de estar allí, de disfrutar de esa ambientación steampunk que Sony España montó en la capital. Allí estuvieron Alex de la Iglesia, que es director de doblaje. Director de doblaje, efectivamente. De doblaje al castellano. Y el productor del juego. Es el director técnico del juego y uno de los creadores, fundadores del estudio, que es Andrea Pessino. Pues estuvimos con los dos y nos contaron estas cosas. Vamos a poner lo que nos contaron como aperitivo a este ingeniero de The Order 1886. Ahí tenéis el vídeo. ¿Qué tipo de juego es? Es un juego de acción y aventura de tercera persona, un shooter, con una fuerte narrativa en una realidad alternativa de Inglaterra de final del siglo XIX. Pues, hombre, yo lo que en The Order lo que he hecho ha sido no molestar, ¿sabes? Y sobre todo no estropearlo, digamos, con vehemencia, no cagarla. O sea, no quiero meter mis manías, ni mis personajes, ni mis dobladores, ¿no? Lo he hecho con el equipo de doblaje habitual, con los mejores, ¿no? Que son Pig Noise, y tratar de entorpecer lo mínimo, o sea, copiar al máximo el juego original, ¿no? Y luego también, joder, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Me gusta que no digan, caramba, atiza, ¿sabes? Que digan, joder, cabrones, eso me gusta. Bueno, ¿qué es más importante, el lugar o el gameplay? Era la pregunta. La respuesta, nuestro director creativo, Ru Basuria, pues él ya empezó en el 2005 o 2006 a pensar en qué quería crear. Él piensa que es importante crear el mundo antes que el juego. Él cree que para tener un juego bueno tienes que tener el sitio, el lugar, la historia, los personajes bien desarrollados. Y cuando trabajó él durante muchos años en esto, ya en el
2010 pensábamos que ya teníamos la experiencia de poder crear nuestra propia propiedad intelectual, y entonces fuimos a ofrecérselo a Sony. Pero antes hablamos con todo nuestro personal para ver qué les parecían varias ideas, y siempre buscamos la idea que más les hace decir wow, esto es maravilloso, y eso es lo que hicimos. Lo que queremos hacer es coger una tajada de un periodo, de un universo, de un mundo, y desde ahí hacer nuestra historia. Tiene que ser un lugar bien desarrollado para comenzar y después darle una narrativa muy importante para poder apoyarlo todo. La historia es importante. Bueno, la historia es importante como en una novela histórica. Nos gusta coger ese enfoque. Hay momentos que todos conocemos. La gente sabe lo que es la Revolución Industrial, conoce a Nikola Tesla, saben del Rey Arturo, saben de incluso de los hombres lobo. Pero lo que nosotros quisimos hacer fue crear una posibilidad, una historia que fuese plausible, que podría haber ocurrido, que tuviera sentido. Y eso es como empiezan los mitos, como el propio mito de los hombres lobos. Queríamos ir a esa raíz del mito y jugar con esto para poder darle una entidad que después se convirtiera en el juego. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Pues ser lo más increíble, como has dicho tú, pues eso siempre es nuestra meta, por supuesto. Pero queríamos que fuese una experiencia enfocada. Queríamos tener ese equilibrio entre el gameplay y la narrativa. Y una que fuese una sola cosa, que no hubiese una separación entre los dos. Nuestro juego creemos que fluye muy bien, sin costuras, digamos, fluye sin ningún tipo de interrupción. No hay pantallas de carga ni nada, sino que todo es como un solo movimiento, un evento continuo. Y creemos que eso también tiene un impacto en cómo haces el combate, cómo juegas. Voy a darte el ejemplo de una situación de lucha. Si lo sacas fuera de contexto y solamente haces esa secuencia de tiroteo y demás, es divertido, puedes usar muchas armas, explosiones y demás. Pero si después lo pones dentro del contexto de la historia, creemos que ahí hay unas motivaciones distintas, porque ves las emociones y los sentimientos de los protagonistas. Y esto es algo que no solamente impulsa a estos personajes, sino también es algo que hace que el jugador esté más implicado y siente el combate de otra manera que si simplemente está disparando. Bueno, ahí teníamos el vídeo que os decíamos de la presentación. Fue una presentación fantástica. A modo de demo, para que la gente se acercara además a jugar al juego, los fans, ya decimos, 50 lectores de IGN estuvieron allí, pasándoselo pipa con actores y todo. Y bueno, esto es lo que nos contaba uno de los miembros de Ready at Dawn, que es el estudio que ha desarrollado el juego. Bueno, vamos a ir directamente, ahora vamos a hablar del juego en profundidad, nos cuentas un poco, pero vamos a hablar primero, yo creo que la actualidad manda. Esta semana ha habido una polémica corriendo por las redes sociales sobre The Order, y vamos a hablar de ella. Ayer se publicaba, en algunos medios se hacían eco, de un youtuber, un... Sí,
youtuber con 10 followers. ¿Con 10? Vamos a dejarlo claro. ¿Qué colgado? Pero no es lo mismo un medio con prestigio que si yo publico en mi casa un blog, ¿no? Que digo tal cosa, ¿no? Bueno, habían colgado un vídeo, un primer gameplay, no sabemos cómo, bueno, alguna copia por ahí filtrada o de prensa, no se sabe cómo, que había comprado. El primer gameplay afirmaba que era completo y que se pasaba el juego en 5 horas. Y entonces, claro, el titular más o menos por ahí, por las redes sociales. El titular de los medios ha sido ese, pero si leías un poco más abajo las noticias que han sacado, realmente eran casi 6 horas, no eran 5. Realmente le faltaba 4 para capítulos, con lo cual ni siquiera había jugado al juego completo. Había estado en modo fácil y sin haberse parado a recoger absolutamente nada. Corriendo, ¿no? Había pasado el juego corriendo. De hecho, hoy ha salido el estudio al tanto, ¿no? Porque, claro, esto se estaba haciendo un poco una bola un poco grande y ha salido el estudio diciendo que en el mejor de los casos, en modo fácil, corriendo, sin pararte en nada, con los capítulos completos, pues que la media de juego estaría entre 8 y 10 horas. Esto para un jugador, bueno, ¿no? Si es mi caso, pues podemos tirarnos 50 o 60 horas jugando tranquilamente. Fue un modo fácil, ¿eh? Esto no... Bueno, pues ahí vamos a zanjar la polémica. Sí, pero ha sido el propio Andrea Pessino hoy en Italia, ha habido presentación del juego como la que tuvimos, aquí ahora, y hoy en Italia ha dicho eso, que la media mínima para pasar sede debería ser entre 8 y 10 horas. Más o menos. El estudio. Más o menos, y eso es modo fácil, estamos hablando de modo fácil. Sí, una cosa normal, ¿no? Asequible. Al final, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el juego, y como compañía de las que más nos gusta, es la posibilidad de modular la dificultad del juego. Porque también a veces nos centramos un poco en decir, no, esto es para el superjugón, y pensamos muchas veces en como muy jugones en nosotros mismos, y no nos salimos y vemos que a lo mejor hay más gente que quiere disfrutar de este juego, hay más gente que quiere meterse en la piel de Galahad, que quiere meterse en el ambiente este de The Order, y que, bueno, creo que todos tenemos derecho a jugarlo, y ahí está lo bueno, ¿no? Y la parte positiva de decir, oye, pues para los que son menos avezados jugadores, tienen su parte que es más fácil, y oye, que tú eres un super jugón y que te encantan y que eres un experto en shooters, póntelo en modo difícil. Claro. Y atenta a las consecuencias. Claro. Ahí, cuando se inventan benditos modos de dificultad. Claro. Antes, hay que recordar que hace 20 años no había. O sea, el juego es así, y es así. Si te parece bien, y si no, te juegas a otro. Yo creo que eso es una clave, ¿no? Y que también como industria tenemos que pensar en cuanta más gente pueda jugar a los juegos y cuanta más gente se pueda meter en el mundo de los videojuegos, pues mejor, ¿no? Yo creo que será mejor para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de The Order, para quien no conozca todavía el juego. Nosotros hemos hecho ya algunos avances, hemos hablado del juego en sus fases previas, pero bueno, el juego ya está aquí. ¿Qué va a ofrecer The Order en general a los jugones, a los usuarios de PlayStation 4? Como experiencia completa, bueno, The Order es lo primero que te va a ofrecer, y eso te va a entrar por los ojos, es una experiencia visual que nunca se ha visto en PlayStation 4, y esto es casi irrebatible, todo es irrebatible en la vida, pero es muy difícil de rebatir la experiencia visual de The Order, ¿no? O sea, gráficamente es una auténtica barbaridad, los gráficos están súper conseguidos, las texturas, toda la cara, eso hace además que la ambientación que tiene en ese Londres victoriano, con una realidad alternativa, sea mucho más creíble. La ambientación es súper chula, yo creo que, bueno, para los que les guste este tipo de ambientes, yo creo que es fantástico. Además le han puesto, ¿no?, las bandas, un rollo cinematográfico. Sí. Hablaba también Andrea en la presentación, ¿no?, que es la primera vez, yo no recuerdo yo ahora mismo un juego sin tiempos de carga, o sea, el juego va seguido una detrás de otro. Se utiliza para ello, pues también las partes de gameplay, pues se mezclan con las partes de historia, ¿no? Pero, claro. Pero no vas a si no quieres, no vas a tener que pararte en ningún momento y no vas a tener que cargar el juego. Y luego, pues el juego en sí es un shooter en tercera persona, bueno, pues como muchos de los grandes juegos que tanto han triunfado y que tanto nos gustan, pues con unas armas diferentes creadas por Nikola Tesla, que también ahora está muy de moda. Sí. Y bueno, pues nos ofrece una historia también muy, muy chula. Yo creo que ese compendio de cosas pues hace, bueno, pues The Order un juego en el que nosotros confiamos mucho y pensamos que es muy potente. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros que lo habéis catado. No, hombre, yo sí que quería decir que a mí me parece muy injusto todo esto que se está diciendo sobre la duración de The Order, porque yo creo que nadie se queja cuando una película dura 86 minutos en lugar de 2 horas y media. Es una experiencia interactiva, es distinto a que se juega, pero no tiene por qué durar más o menos. Hay juegos que todos nos hemos pasado que duran 10 horas
y dices, bueno, pues le había quitado las dos últimas. Este, en este caso, lo que hay que valorar es la experiencia, el universo que se ha creado, que de verdad es, parece único, la historia, que además, según nos comentaba Andrea en la entrevista, está ya escrito más allá de este juego. Y por eso es lo que de verdad es interesante de esta producción, o sea, no el que sea corto o no. Sí lo es. Que sí, eso es. La duda es, al final, pero a mí eso me parece fenomenal en cuanto lo probéis, lo juguéis y digáis, oye, pues va a durar esto, esto es lo que es. La experiencia de gente como vosotros, que, sí, que sois jugadores habituales y que os gusta este tipo de juego, diréis, oye, pues esto es lo que es, ¿no? Lo que nos, poco a mí por lo, me molesta un poco, ¿no? Es basar todo esto en una experiencia de alguien que lo ha jugado de una forma un poco diferente a lo que lo vais a jugar, a lo que lo vamos a jugar todos, básicamente. Sí, sí, eso sería otro debate, en realidad. El tema de la duración de los videojuegos. ¿Tiene que durar mucho? ¿Tiene que durar poco? Porque eso al final, o sea, la calidad no tiene que ver tampoco por la duración. O sea, depende. Claro. Hay juegos que pueden durar muchísimo y que le echamos una hora y lo guardamos en la caja otra vez. Y juegos que duran poco y que los tenemos en el recuerdo todavía como uno de los mejores juegos a los que hemos jugado. Lo que pasa es que, además, esto se une a que encima no era correcto. O sea, que no lo sabemos. Encima no, lo sabemos, si eso se puede parar en 5 horas, realmente. Que todo claro. Indica que no. Más en este sentido, yo quería hacer un par de apuntes. Primero, que sea en The Order, sea en cualquier shooter, el modo fácil para mí no es una referencia a tener en cuenta, porque los modos fáciles de cualquier shooter siempre pues, hacen que vayas del tirón y bueno, te lo puedes pasar en plan, como si fueras ahí, Dios. Sí. Y luego, en segundo lugar, que también hay que tener en cuenta los valores de producción de un videojuego. No es lo mismo que te gastes 60, 70 euros en un juego, que sepas que ha costado poco, que no es de gran calidad y que encima tengas la desventaja de que te dure 5 horas, entonces puedes sentirte un poco, digamos, estafado a un juego que sabes que joder, se ve, o sea, con solo verlo, con la solo ver el motor gráfico del que hace uso, la calidad en ese apartado, la justificación que empieza a tener para la nueva generación de decir, mira, de esto es capaz, ¿no? Sí. Ya esto no lo podrías haber tenido en una PlayStation 3. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no es lo mismo un juego que dure, aunque sean menos horas, si sus valores de producción han sido bastante altos. Sí, y yo quiero incidir en esa, en el tema de la ambientación. La historia es un poco mezcla, bueno, es una ambientación steampunk, que nos gusta un montón este tema del retro... ¿Cómo es? Retrofuturismo, ¿no? Retrofuturismo, me encanta esa palabra. El estudio ha dicho que no es steampunk. No, realmente. Sí, realmente. Por el hecho, es futurista. O sea, el steampunk es retrofuturista, como sí. Decís, pero esto es una realidad alternativa, no tiene por... obviamente no ha sido real, pero todo lo que, todas las armas que existen en el juego hubieran sido posibles con la tecnología de la época. De ahí que no se estaban construidas con tecnología futura, sino que todo está hecho en base a cosas que ya existían, ya se conocían, ¿no? Pues ya existían las máquinas de vapor, ya se podían disparar, tal. Entonces, la mezcla que se ha hecho posterior y de eso que ya existía en este momento es con lo que se han construido las armas, ¿no? Por eso el estudio dice, no gusta que sea steampunk porque realmente todo podría haber existido. Muy curioso. En una realidad alternativa. En una realidad alternativa. Podría haber ocurrido. Pero hay una, bueno, hay una mezcla, lo comentaba hasta al principio, de la leyenda artúrica, ¿no? Tenemos ahí a unos cuantos personajes que vienen, Sir Galahad, que vienen de la leyenda artúrica, mezclado con Nikola Tesla, o sea, hombres lobo, es un saco ahí de sí, referencias. Sí, son tres diferentes. Sí. Bueno, sabéis que esto sí que está publicado. Hay dos tipos de enemigos, unos son... esta especie de, tenemos aquí la figurita esta, estos licanos, esta especie de evolución humana hacia una especie de bestias parecidas a los hombres lobo, tampoco son hombres lobo, pero bueno, es una especie de evolución genética diferente, y la orden creada en su día por el rey Arturo se encarga de mantenerlos apartados del resto de la humanidad, ¿no? y de que no se carguen al resto de la humanidad. Y a la vez tenemos estos enemigos otros que son el propio pueblo inglés de la época de la Revolución Industrial, que bueno, pues están un poco cansados de... están en esta lucha de clases y están un poco oprimidos y sienten que la orden, que realmente lo que se dedica es a que los licanos no acaben con ellos, los sienten también como parte del status quo este, ¿no? Entonces también acaban luchando también contra ellos. Luego estos...
la orden se encuentra que estos rebeldes también tienen sus armas, es ahí un poco una historia enrevesada, desde luego. Y luego ahí ya Tesla, pues es la clave, es la clave, es que está de moda ahora. Es el ingrediente final. Sí, necesitaban un Dr. Q que le proporciona, es el que le proporciona a James Bond las armas estas súper chulas, pues ahí tenemos a Nikola Tesla, que es el inventor de la época, que ahora igual, como decíamos, está muy de moda, que le proporciona a la orden estas súper armas. Además, parece que la inclusión de Nikola Tesla ahora está justificada y bien hecha. Yo, la última referencia que recuerdo fue en Dark Boy, un juego, bueno, para olvidar, de Capcom. Sí. Y sí, o sea, era yo creo lo único que se salvaba, que había planos de Nikola Tesla con inventos y entonces eran armas así de ese estilo. Pero bueno, era todo un sinsentido que no tenía mucha lógica y desde luego era un juego que no era para nada de calidad. Entonces ahora la inclusión de un personaje tan importante como fue en un juego de verdadera importancia, pues parece que... Bueno, y es un shooter, vamos a hablar un poco de la mecánica del juego, es un shooter en tercera persona, con cobertura, ya estamos acostumbrados a este modo de juego con... Es un shooter clásico. Diferentes títulos que hemos jugado en los últimos años. Pero ¿qué más de ingredientes tiene? Pues, lo habéis probado también vosotros, pues tiene dos tipos. Siempre vas con dos armas a la vez. Para coger una tercera, siempre tienes que soltar una de las armas, vas con dos armas. Tiene parte de infiltración. Tiene también algo que se ha hablado mucho, ¿no? De los QTEs estos para las partes en las que no son... no son tan jugables, también tener una dinámica de juego ahí y que el jugador esté siempre metido dentro de esta película interactiva que estamos viendo. Yo creo que mezcla un poquito varias cosas distintas, pero se centra en lo que es un shooter clásico. A mí hay cosas, por ejemplo, muy chulas de las que he visto y he jugado, que es esta especie de efecto Matrix, ¿no? que de repente todo se para un poco, va a una velocidad un poquito más lenta y te da tiempo a moverte un poco más rápido, disparar a varios sitios. Yo creo que también queda muy chulo, ¿no? También ese es el efecto de las pelis últimas de Sherlock Holmes, sí. Se parece un poco a esa estética y mola bastante. El tiempo bala, que también es un gran aporte al mundo de los videojuegos. Yo quería preguntarte, porque desde que se enseñó la primera vez, se han levantado muchas voces críticas con este juego por... La última ha sido la de la duración. ¿Por qué crees que esto ha ocurrido precisamente con un juego tan ambicioso como este? Yo creo que esto es normal. Quiero decir, cuanto más grande o cuanto más se habla de un juego, más críticas va a tener. O sea, cuanto más habla de alguien o cuanto más habla... soy muy futbolero, cuanto más grande es un equipo, más críticas tiene. Cuanto más se habla de un juego, pues más críticas va a tener siempre y siempre va a haber más gente sacando punta. ¿No? Tampoco es una cosa mala, ¿eh? O sea, que está bien. Y nosotros estamos contentos, ¿eh? Que se esté hablando tanto de un juego como The Order significa pues, que hay mucha expectación al respecto, que lo que se ha visto y se ha enseñado pues, ha gustado a mucha gente, con lo cual habrá mucha otra gente que lo esté criticando. Entonces, bueno, al final dice, ¿no? Los mejores que hablen de ti y para bien o para mal, pues siempre habrá gente a la que te va a tratar muy bien y siempre va a haber otros que te van a tratar muy mal y eso es casi ley de vida, ¿no? Yo creo que no habrá habido ni un solo juego que no haya tenido críticas. Yo de los míos, de los que yo he llevado, creo que The Order ha sido, y hasta The Order tuvo críticas, así que imaginad. Perdona, The Last of Us. Hasta The Last of Us tuvo sus críticas y mirad qué juego, ¿no? Pues al final es normal y es bueno y también está bien, ¿no? Que tampoco se puede dar es mucha coba, ¿no? Y todo es estupendo y maravilloso, ¿no? Yo creo que las críticas también son buenas y a lo mejor incluso han hecho que las críticas que ha habido antes, pues el estudio se haya puesto las pilas en los últimos meses y haya mejorado el juego más todavía. Uh-huh. Además, dentro de Sony y vuestros lanzamientos del año, desde que se anunció The Order, es la impresión que tenemos nosotros, confírmamela, sí. Es que, bueno, The Order es uno de los puestos. Sí, seguro. Para nosotros es un título capital. Pensamos que con estos ingredientes que estamos hablando, ¿no? Pues podemos llegar a todo el mundo, ¿no? A veces es muy difícil llegar a un público más jugón, a veces es difícil llegar a un público más casual, que se llama. Con The Order tenemos la suerte de que creemos que vamos a poder llegar a todo el mundo, ¿no? Porque esta ambientación, este rollo, a la gente menos jugona a lo mejor le puede llegar a atraer y el ponértelo en un modo más fácil, y a los jugones pues un shooter pues de nueva generación con estos gráficos seguro que les va a encantar también, ¿no? Entonces es un juego por el que la compañía tiene que apostar y por la evolución, ¿no? También es una nueva franquicia, hay que evolucionar, hay que sacar nuevos juegos
y Sony como compañía tiene que ser la primera, como first party, la primera que tiene que apostar por nuevas franquicias, nuevos juegos, nuevos personajes, pues para que el mundo de los videojuegos crezca, ¿no? No podemos quedarnos en el mismo juego versión 16. ¿Pero por qué sacarlo ahora y no hace dos meses, cuando estaba la gente pidiendo nuevos juegos y ahora en febrero? Yo creo que al final, hablabas tú también antes, ¿no? Hablabais de una producción de esta calidad, o sea, tienen sus tiempos de desarrollo, ¿no? Lo ideal es siempre sacarlos todos los juegos en cuanto estén acabados lo antes posible, ¿no? Entonces, hay que dar tiempo a que se acaben los juegos y en cuanto estén, sacarlos, ¿no? Al final, te propones unas fechas y si quieres hacer el juego que tienes en la cabeza, es complicado cumplirlas, ¿no? Y, de hecho, en videojuegos pasa algo que no pasa en ninguna industria. Si te das cuenta, el cine... conocéis y en IGN también se habla mucho de cine y sí. De películas, películas que se van a estrenar dentro de un año, dentro de dos años, y ya están acabadas. Sí, sí, sí. En videojuego no, en videojuego The Order se acabó hace un mes o hace dos meses, ¿no? Entonces, en cuanto están, pues salen, ¿no? La historia es que dices, aunque a veces no te centras en una fecha, pero dices, ¿qué prefiero? ¿Retrasarlo tres meses o sacar ya el juego sin acabar, ¿no? Vamos a empezar a hacer que esté juego bien hecho y ahí será cuando lo saquemos, ¿no? Pues, vamos a hablar del doblaje, sobre todo porque, bueno, habéis contado con actores de doblaje, con la gente de Big Noise, sí, que Big además Noise. Son, bueno, son el top de... Sí, uno de los grandes estudios que hay aquí. Sí, sí, la verdad que me he involucrado mucho, sí. por aquello de que hemos tenido de la iglesia y tal, sí. Y hemos ido con él más de 4 o 5 veces allí al estudio a grabar, y es flipante. O sea, la forma que tienen de organizarse, cómo lo tienen todo, súper difícil, porque textos tienen, o sea, es una cantidad ingente de textos lo que hay, y cómo se organizan en tal, no sé qué. Bueno, yo, mi enhorabuena para ellos de aquí a la gente de Big Noise, porque hacen un trabajo increíble. Sí, además estuvimos hace un par de programas, se lo dedicamos al doblaje de videojuegos. Estuvimos aquí a dos de los principales, bueno, dos grandes figuras del doblaje en España. Estuvimos hablando del doblaje de videojuegos y estuvimos hablando de la necesidad, ¿no? De que es un punto de calidad. O sea, cuando un juego viene doblado, además la comunidad lo pide, lo necesita, lo... O sea, el doblaje tiene que estar y tiene que ser de calidad, ¿no? Y en España, pues, tenemos que darle la oportunidad a la gente de ver el juego en español, porque no es un doblaje como en una película, ¿no? Pero aquí tampoco, el que pone la voz real a Galahad tampoco es el actor real, porque el actor real es un render. Entonces, todo, incluido el inglés, es un doblaje. Todo, ¿no? Está doblado. O sea, realmente no son doblajes, sino que es localización, que es ponerle voz al personaje que se ha creado, ¿no? Y bueno, y de todas formas nosotros también ofrecemos siempre en España la opción de escucharlo en inglés. Bueno, hay mucha gente también que le gusta. ¿Cómo se os ocurre Alex de la Iglesia? Pues fue casi automático, ¿no? Alex, ya sabíamos, nosotros habíamos trabajado con él hace poco, hizo un anuncio con Ono y con nosotros, y él es un súper jugón, ¿no? Hemos estado con él, nos ha contado cosas que no sabíamos de juegos de hace no sé cuántos años, de un juego que creó él, ya no recuerdo ni el nombre, fue Alex de la Iglesia, con Santiago Segura, sí, y no sé qué tal. Marbella, o sea, algo así, o sea, tiene más historia los videojuegos que, sí. Que casi nosotros juntos, y él es súper jugón. Y luego, eso estaba por un lado, su parte jugona, y luego por otro lado, la estética cinematográfica de The Order, que era total y absoluta, ¿no? Entonces, era una conexión muy fácil. De hecho, él también nos lo puso muy fácil y vamos, no puso ninguna complicación, le encantó. Y yo creo que ha sido una experiencia que le ha gustado y se le veía en la presentación, ¿no? Como yo creo que disfrutó bastante y, bueno, estamos súper contentos. Además, él contaba, lo veíamos en la entrevista que le hicimos el otro día, él contaba que no ha hecho de... que ha sido súper fácil para él también, porque no ha querido, ha dicho, yo no he querido poner aquí... O sea, modificar esto, poner aquí mi personaje, mis comidas de ollas. The Order está muy bien como está y yo he dejado hacer, más o menos. Sí, el proceso, y se os contaron el otro día, la traducción primera que se hace es literal del inglés, y eso no es una localización, sino que es una traducción, y sobre la traducción se localiza ya con frases más un poco adaptadas a nuestra jerga y tal, ¿no? Y fue la primera parte en la que entró Alex, revisando todos esos textos ya localizados,
Y luego, sí, sí, no, le encantaba. Y, no, repite, no sé qué, tal. Y esta frase la podemos cambiar al final, no me gusta esta palabra. Y luego él ha doblado también un par de personajillos pequeños. Y queda muy chulo. Además dice que le gusta porque se dicen palabrotas. Se dice de todo. El juego es más 18. está bien, no hay problema con las palabrotas. Bueno, no sé vosotros, ¿qué parte tenéis ganas de probar de The Order, de disfrutar de The Order? Todo. Yo sí que quería, a ver si habías podido hablar con el estudio al final, la decisión de no incluir multijugador en este tipo de juegos en tercera persona acaba siendo siempre polémica. Unos creen que es una decisión adecuada porque así se pueden centrar en la historia, otros dicen, pero ¿por qué? Si otros lo tienen. Entonces, al final, si has podido hablar con el estudio, al final... Al final ellos han contado... Es un tema de recursos, ¿no? De vamos a dedicarle todos los recursos al... Si no, a lo mejor nos íbamos al año siguiente... Nos hubiéramos ido un año más tarde con el multijugador, cuando a lo mejor... Yo creo que a veces también piensan, esto es una opinión personal, ¿no? Si vamos a ofrecer algo nuevo y diferente, vamos a sacarlo, pero hay juegos que tienen modo historia. No nos parece mal, de 2 horas, 3 horas, o super, realmente súper cortos, pero que tienen un multijugador muy potente, ¿no? Pues para jugar a ese tipo de juego multijugador muy, muy potente, pues ahí tienes ese tipo de juegos, o si ofreces algo diferente, ¿no? Como a lo mejor The Last of Us, que sí que para no entrar en el clásico multijugador, pues te hace un guiño diferente, con juegos, la bandera, ¿no? En The Last of Us y demás. Aporta algo diferente o mejora lo que ya hay. Si no, pues céntrate en la historia, hazla mejor, céntrate más en el diseño, pues crea estos gráficos que han creado. Yo creo que va por ahí un poco el tema, ¿no? Que al final en todo tienes que ponerle un tope y decir, oye, ya de aquí no puedo seguir, vamos a ponernos un límite y hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Además, luego todo en el fondo se va a criticar. Si no tiene multijugador, ¿por qué no tiene? En Bioshock 2, yo recuerdo, es uno de los multijugadores más criticados porque decían que no venía a cuento. A mí personalmente me gustaba mucho, me eché buenas partidas, pero se criticó que sí tuviera. Entonces... Eso es que era un gran juego. Lo hablamos antes. Si se critica a todo es porque... No, pero es verdad, al final todo se critica, efectivamente. Si no, todos los videojuegos que salen sin multijugador, que hay algunos, y además es una decisión meditada, o sea, no... Es una decisión meditada de, oye, no vamos a llevar multijugador, no vamos a centrar en el modo historia, es nuestra experiencia, es lo que queremos enseñar, vender y poner toda la carne en el asador. Eso siempre se va a criticar ahora, porque ahora todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Y sin multijugador? Bueno, la gente lo que siempre quiere más por el mismo precio. Claro. Ha pasado con un montón de juegos. Claro, cuando, por ejemplo, con Call of Duty, mucha gente que bueno, ahora mismo, por ejemplo, un poco como Call of Duty, pues la mayoría de la gente juega al multijugador, claro, y no juega al modo historia. Estoy seguro de si Activision mañana... Dice, hemos decidido que no va a salir el modo historia. Le pondrían verde. Sí, le dirían, pero ¿cómo no sacaste el modo historia? Y eso que hay gente que a lo mejor ni juega al modo historia, porque gran parte van el día uno a jugar al multijugador y no lo necesitan porque la experiencia de ese juego en multijugador es buenísima. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es tan buena? ¿Para qué? Y la gente se queja. Por ejemplo, Evolve, que es uno de los juegos últimos que han salido, está centrado en el modo, evidentemente, en el modo multijugador. Tiene como una especie de modo historia. Bueno, una especie de... Puedes jugar solo. Puedes jugar, sí, se puede decir, puedes jugar solo, pero no tiene realmente un modo historia. ¿Por qué? Porque se han centrado en el modo multijugador. Pues bueno, ha habido voces críticas que han dicho, joder, es que no tiene un modo historia. No, pero al final, en los tiempos en los que corren, hay un montón de gente que está deseando poner algo verde para que cuando salga diga, te lo dije. Te lo dije. Sí, sí. Eso le encanta a la gente. Bueno, es una industria también un poco que se presta mucho a ello, ¿no? O sea, los foros en internet, en todos estos sitios, estamos siempre viendo ahí todo ahí. A la crítica. Fluir, todo, bueno, comentarios buenos, malos, los unos se meten con los otros, los que tienen una consola, con los que los que tienen la otra, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros en el, bueno, es parte del juego en también. Todo, en el caso de los analistas, cuando ponemos muy bien a un juego somos unos vendidos, tal, sí, sí. Y cuando lo ponemos malo somos unos listos, que vamos de listos, poniendo malas notas. Y nosotros solo hemos pagado 5 o 6 veces. Solo. Bueno, hablábamos, comentaba Juan, que es una nueva IP, como dejábamos claro, y ya, o sea, se habría escrito la historia más allá de este juego. Vosotros que habéis trabajado en el estudio, no nos puedes tampoco contar cosas confidenciales, pero ¿hay una idea de continuar con la saga? Bueno, tampoco lo cuento yo porque obviamente el creador, digamos el creativo, el ideólogo de este juego
es Ru, que es el apellido impronunciable, que es un poco el ideólogo, y contaba Andrea el otro día en la presentación que él es la única persona que conoce ya, junto con Ru, la historia completa, digamos el universo que hay detrás de esto, ¿no? Que es un juego que todos vemos que se presta a seguirlo, ¿no? De hecho, él contaba que Galahad no es el Galahad que comenzó en la mesa redonda, ¿no? El agua negra les da vida extra, digamos, ¿no? Y viven durante muchos más años y a lo mejor varios siglos, pero no son inmortales. Entonces, este Galahad es discípulo del anterior Galahad y el anterior Galahad discípulo del anterior, ¿no? Entonces, digamos que toman el asiento en la mesa redonda de sus maestros, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otra historia con otro Galahad, otro Mallory, otro... ¿Anterior o posterior? Anterior o posterior. Precuelas, sí. Precuelas. Que se da a ello, se presta a ello, seguro. Perfecto. ¿Tú crees que...? Viendo un poco... Pero no sabemos nada, eso no, seguro. No, puedo decir que no tenemos ni idea y al final depende de cómo funcione este juego. Claro, eso te iba a preguntar. Va a depender un poco del éxito de la saga, claro. O sea, si esto se convierte en un pelotazo, pues... Se habla mucho de... Este juego, el más reservado de la historia, tal cual. En este caso, las reservas son buenas. Sí, sí. En España, no tengo datos de esta semana, pero sí estaremos hablando de entre 15, más allá de 15.000 unidades, entre 15 y 20 más o menos. ¿Reservadas? Sí, reservadas ya. O sea, sí, la expectación es muy alta. Está al nivel, no sé si llegó a The Last of Us, pero más o menos. The Last of Us, que fue en su momento. La IP nueva más vendida de la historia. Quizá ahora la habrá cogido el puesto. Ayúdame, este juego. Destiny. Que también tuvo mucha campaña y se habló mucho de él, pero en su momento The Last of Us fue la IP nueva más vendida de la historia. Con lo cual, bueno, no, estamos muy contentos con The Order y vamos. Súper ilusionados. Teniendo en cuenta que Destiny estaba a su cargo Bungie, que ya era un estudio con cierta trayectoria. Y sin embargo, ahora la apuesta ha sido bastante fuerte, porque Radiant Dawn, por repasar así un poco el currículum, lo que cuentan saber es el Daxter de PSP, los dos God of War de PSP, Okami para Wii, y ya. Entonces, creas que no es un estudio que ha tenido proyectos menores, digamos, y de tipo raso. Para nosotros no tan menores, Bueno, Daxter, yo ahora justo este mes hago 9 años en Sony, ya son unos cuantos, fue mi primer juego. Daxter es que recuerdo perfectamente al tercer día de empezar la compañía, tuvimos la presentación con ellos, no sé si ha vendido solo en España, te estoy hablando, de cerca de 300.000 juegos o más, o sea, una auténtica, o sea, en su momento fue un hito, y luego los God of War para Sony es una IP clave, o sea, es súper importante, o sea, proyecto menor en absoluto. No, menor en el sentido de que no eran entregas de la línea general, digamos. Sí, las numeradas de PlayStation 2 y PlayStation 3, y estos eran entregas spin-off. Se consideraron los mejores juegos en su momento. Las entregas de PSP fueron... Bueno, y pasaron en ediciones posteriores a PlayStation 3. Los juegos se han remasterizado para PlayStation 3, que lo ha hecho también Radiant Dawn. Y han vendido muy bien. Muy bien, y bueno, en su momento en PSP funcionaron fenomenal. Es que God of War para Sony es una franquicia muy importante, con lo cual esto no es, pero no se le da a cualquier estudio, igual que este juego no se apuesta por cualquier estudio. Aún así, si lo veis en los títulos de créditos y los trailers y demás, es un juego realizado por Radiant Dawn 100% y supervisado por Santa Mónica Studios. Que no son novatos. Otra de las compañías desarrolladoras top de la compañía. Igual tenemos, si esto funciona, que bueno, que se está viendo que está funcionando, The Order. Tendrá, pregunta también complicada, ¿sabes si, o sea, tenéis pensado, ya sabéis, posibles DLCs, posibles añadidos, posibles...? No sé nada, lo prometo, no tengo ni idea. No, de momento no se sabe nada de ninguno DLC. No sé si comentó algo en la presentación también, pero no... Estamos aquí comentándola mucho la presentación y que estuvo muy bien. Recuerdo que dijo algo, pero seguro que no tengo yo la confirmación de ningún DLC. De hecho, es curioso porque
hasta donde yo sé, no hay ningún pase de temporada como te han diseñado. Que no. Hoy en día se ha convertido ya en noticia, curiosamente. Es verdad, es verdad. Porque sí, para el día ya uno, un juego que no tenga pase de temporada es algo extrañísimo. Extraño. Y como tal, todavía no está. Que tenga DLC, yo ahí intuyo no que sí. Algo terminará saliendo. Pero ya de que no tenga pase sí, de momento no hay nada confirmado, no hay pase de temporada. Si son para estos, con lo cual... dudo que haya unos DLCs súper... sí, que haya pensado sacar demasiados DLCs. A lo mejor en unos meses pues lo presenta, pero a día de hoy no hay nada previsto. Como tú has dicho, lo único que se podría ocurrir es son historias paralelas que ocurren a la vez. Pero vamos, yo creo que además la clave de esta serie sería The Order y que cada juego fuera una fecha. Claro, o sea... Claro. Pero es verdad que ese The Order 1886, sí. Tampoco lo tenemos confirmado, pero deja bastante abierto el tema de la fecha, claro. Sí, sí, esto fácil. No va a ser el 2, ni el 3, ni el 4, va a ser otra fecha. Claro, es una guerra que se lleva luchando... desde hace siglos, los licanos y la orden. Sí, sí, esto así es que... como un poco como la facilidad, entre comillas, que tiene Ubisoft, ¿no? Sí, para bueno, se llama Assassin's Creed, tenemos toda la historia, ¿cuál elegimos? Sí. ¿Qué periodo elegimos? ¿No? Aquí un poco está ya planteado, el primer juego se desarrolla en ese 1886, pero tiene toda... un abanico de posibilidades. Lo que si queremos verlo, esto tiene que funcionar bien, porque si no... Efectivamente. The Order 1886, titulazo, sale el viernes, este viernes, si no lo tenéis reservado, pues bueno, ir a por él, de todas formas. ¿No habrá problema de stock? No, reservas no, hay de todo. Yo lo que, sí, no sé si estas ediciones especiales, bueno, esta no sale. Ah, bueno, lo decimos ya. Sí, 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 estábamos aquí guardando al final del programa. Nos han traído esta figura no está a la venta, no se vende en España, creo que hemos traído unas 45 unidades más o menos. De una figura aquí, que no la pongan. Sí, tenemos aquí el licano con Galag. Iba a decir que era yo con escopeta y Gustavo tú. Cuando se enfada conmigo. cuando no has entregado a tiempo, ¡no! Entonces, le vamos a dejar aquí una de ellas para la redacción, pero otra pues la vais a sortear en las sí. redes sociales. Otra la vamos a sortear, colocaremos en la noticia que acompaña al vídeo. Del directo, cuando ya coloquemos el vídeo en diferido, si lo queréis ver en diferido, va a estar destacado en la portada de IGN toda la semana. Ahí os contamos la manera de sortearlo, va a ser a través de las redes sociales, a través de un hashtag. En la noticia os contamos cómo. Nos tenéis que seguir a IGN España y con un hashtag de IGN The Order 1886. Podéis participar para llevaros esta estatuilla. ¿Cuántas figuras hay en el mundo de esas? En Estados Unidos es que sale con edición... Esta es la edición... está por el nombre... No sé qué nombre le han dado. Sí. En España sale la edición especial. La coleccionista, que es con que una caja. La edición especial es al mismo precio que la edición normal, solo sí. con reserva. Con lo cual con reserva. Tienen 3-4 días para sacarlo al mismo precio con la reserva, que es con la caja metálica y demás. Y luego la edición, le hemos llamado Blackwater Edition, que es la edición súper especial. Con el botín. A 89,99, que va con colgante, con el agua negra y demás, muy chula. ¿Viene el agua negra? Sí, sí. Dentro del colgante. Sí, algo así me parece. Bueno, no sé si el real... La inmortalidad también. La agua negra esta no da inmortalidad. No bebérsela. Lo que hace es te ayuda a recuperar salud. Hacerte más viejo despacio. Y te hace viejo madre. Que es lo que se ha tomado David, que tiene 80 años. Está muy bien, conservado así. Y mis amigos me llaman Benjamin Button. Regalazo para todos los lectores de IGN. Ya os digo, meteros en la noticia cuando tengamos el vídeo en diferido y ahí todas las instrucciones para participar en este un sorteo de la estatuilla. Bueno, Ángel, muchas gracias por haber venido a vernos, para hablarnos de The Order. Hablaremos, ya decimos que estamos con la review. Estamos liados con la review el jueves, ¿verdad? El embargo creo que es el jueves de las reviews. Parece que es el jueves o el viernes, tal vez. Sí, el jueves. Vale, yo sabía que era el jueves. El día antes de lanzamiento. Dos días. De hecho, Juan se lo lleva. Esta noche no va a hacer otra cosa más que jugar a The Order. Dormir es de cobardes. Mañana nos cuenta las horas que le ha dedicado.
20 o 30. Mañana seguirá jugando. Jugar en fácil, ¿no? Mañana seguirá jugando. No, no vale jugar en fácil. Y nada, muchas gracias, lo dicho. Seguiremos hablando. También estás aquí. Vamos a recordar que el IGN First de este mes es Bloodborne, que es un juego vuestro también, sí. de PlayStation. Juegazo del que estamos soltando un montón de píldoras. Sí, además sé que IGN tiene exclusiva con determinados materiales, sí. Con Bloodborne. Sí, sí. O sea que vais a ser los primeros en poder verlo todo aquí en IGN. Sí, IGN First estamos lanzando bastantes vídeos. Sacamos los 18 primeros minutos de juego, una visita por el estudio. El otro día sacamos el tema de la banda sonora, que es una pasada. Y os seguiremos, vamos, queda medio mes, todavía tenemos que publicar un montón de cosas. Según terminemos, nos vamos a publicar otro vídeo. Publicamos otro vídeo exclusivo. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas vuestras. Muchas gracias por venir, muchas gracias Juan, muchas gracias David, muchas gracias otra vez Ángel. Y nada, a vosotros, emplazaros al próximo martes, como siempre, martes a las 6 de la tarde, Ingenieros en directo, el video podcast en directo de IGN España. Y si no nos has podido ver en directo, fatal, porque sabes que estamos en la home de marca.com y es muy fácil de encontrar. Pero bueno, si no, puedes ver el vídeo en diferido en IGN España, en nuestro canal de YouTube y en la app gratuita para PlayStation 4. Fantástica app para ver todos los vídeos de IGN. Hay una lista de reproducción de Ingenieros en la que puedes ver el programa entero. Muchas gracias otra vez por venir y a vosotros. Nos vemos el martes que viene. ¡Hasta luego!